Bienvenidos, buenos días. Ya les manifesté mis saludos, mis deseos de todo corazón hacia ustedes. ¿Sí? Que tengan muchos éxitos y un venturoso año nuevo. Y lo más importante, cuidarnos en la salud. Un gusto de volverlos a ver nuevamente a ustedes. Sanos, ¿sí? Porque pienso que están sanos. Así quiero pensar y así los veo. Vamos a continuar, estudiantes, con la clase. Hoy tenemos las clases de lectura crítica y de mensajes. Yo recuerdo que la última vez estuvimos hablando de un tema titulado La familia de palabras. Quiero que me confirmen si ya terminamos de hablar sobre la estructura de la familia de palabras, qué significa. Están formados por palabras primitivas, derivadas, raíz, lexema, desinencia. Y si ya también conversamos sobre los sufijos y prefijos. Confírmenme, por favor. ¿No hay nadie? Lo último que vimos fue sobre definición de sufijo. La definición de sufijo y con ejemplos vimos. Sí, listo. Sí. Entonces, gracias, Antonio. Lo único que para terminar el tema. Nos falta ver lo que es prefijos. ¿Sí? Estudiante, si usted no prende la cámara, este año yo no voy a estar nombrando. Yo simplemente lo saco de la sala de Zoom. Si quiere volver a ingresar, ya no lo voy a permitir. ¿Sí? Así es que los estudiantes que están con la cámara apagada, excepto los que han justificado hoy día con su tutor, yo le saco este momento. Estudiantes, evitemos problemas. Tuve que, voy a sacar, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar, voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, usted ya debe de tener la información en su cuaderno y, por favor, quiero que me ayude recordando todo lo que hemos conversado sobre el uso sobre la familia de palabras. ¿Sí? ¿Cómo está conformado? Ejemplos. ¿Ya? ¿A qué se refiere la raíz de una palabra? ¿O lexema? ¿A qué cuando hablamos de desinencia, de qué estamos hablando? Palabras derivadas, primitivas, y qué es prefijos. Y unos ejemplos me gustaría, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la familia de palabras? Definición. Ayúdeme, por favor, con eso. No, vamos a nombrar. Ayúdeme, por favor, Escobar Fernando.
Y a la familia de palabras es la derivada de una misma palabra primitiva y que tiene una raíz en común. La raíz es el lexema. Esa es la definición. Ya, gracias. Ayúdeme, por favor. ¿A qué se refiere la palabra primitiva y derivada? Y unos dos ejemplos. Ayúdeme, por favor, estudiantes voluntarios. Isaac Sibambe. Ya dicen que la primitiva es el origen de otras palabras que forman la familia relacionadas con su significado, como por ejemplo de boca, pues esa es la palabra primitiva, y puede ser bocadillo, bocado o boquera. ¿Y la derivada? ¿Y la palabra derivada, Isaac? Bueno, esa es la primitiva, no es interna. ¿Perdón? La derivada no es interna. Entonces, yo comprendo o yo entiendo que usted no tiene toda la información en su cuaderno hasta el momento. Ayúdame, Gabriel Largo. Por favor, estudiante Largo, Gabriel. A ver, ¿en qué le dicen? ¿Qué es la palabra derivada en la familia de palabras? ¿Qué significa? ¿Cuál es tu información que tú ya tienes en tu cuaderno? Ya le dicen, ahorita voy a ver. O sea, ¿no estamos con el material listo? No tengo, Lisen, disculpe. ¿Aún no tiene la información en su organizador? ¿Gabriel? No, profe. Estudiantes, ¿cuánto tiempo terminamos con esto? Bueno, usted es responsable de sus actividades. Ayúdame, estudiante Adriana Orozco, por favor, con la información. Yo todavía no tengo el cuaderno, pero estoy buscando la diapositiva donde dice el organizador. ¿Estamos? Ayúdame, estudiante Alison Figueroa. Es cuando tienen la misma raíz de la palabra primitiva y su significado está relacionado con ella. Por ejemplo, palabra primitiva, pan, y palabra derivada, panadera, panadero, panecillo, etc. Ya. Ayúdame, Andrea. ¿Qué es un sufijo? Andrea Avilés. Un sufijo son los morfemas que modifican el significado de la palabra situación después del lexema o la raíz. Ejemplo. Por ejemplo, arquía, que significa la formación de gobierno, las formas de gobierno. Ya, gracias. Estudiantes no tienen la información hasta la fecha de hoy. Esta información fue antes de salir de estas vacaciones de fin de año. Hoy día activo, estudiantes en Educay, que me lo carguen. La familia de palabras, vamos a recordar un poco, es un grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva y tiene una raíz en común y tiene su significado. ¿Qué significa la raíz de una palabra? Que es la parte común de las palabras, también se conoce como lexema. Es una palabra, es la parte
que no cambia. A partir de una raíz podemos formar palabras que están relacionadas por su significado. Sal es la raíz, es un lexema que no va a cambiar. Salero, salado, salar. Se forma de palabras primitivas, que está formada de dos partes, la palabra primitiva, un lexema y una desinencia o morfema. Palabra derivada es a partir de una palabra primitiva que tiene la misma raíz de la palabra. Acá hay ejemplos, palabra primitiva flor y palabras derivadas floral, florecer, florero. Hablamos también de la definición de sufijos. Son aquellos morfemas que modifican el significado de la palabra, situándose después del lexema o raíz. ¿Sí? Después del lexema o raíz. Arquía es un sufijo que alude a palabras de gobierno, por ejemplo, monarquía. ¿Ya? Se sitúa, se ubica después del lexema. Otro ejemplo, aso. Su función es enfatizar o significar un golpe dado por el objeto de la raíz, amigazo, codazo, baldazo. Recuerde que el sufijo está después de la raíz o lexema. Ahora nos falta analizar qué es el prefijo. ¿Ya? Aquí están los prefijos. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Germany. Estudiante Germany, no le escucho. Ahí ya me escucha. Correcto, correcto, ahí está bien. Ya. Los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Ejemplo, automóvil, discontinuo, inmoral, hemisferio. La palabra prefijo está compuesta por dos partes, pre, que quiere decir antes, y fijo, que significa fijar. Los prefijos se diferencian de los sufijos, que refieren justamente a aquellos elementos gramaticales que se ponen al final de una palabra y también modifican su significado. Gracias. Bueno, los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra. A lo contrario del sufijo, ¿no? Se colocan, se sitúan delante de una palabra y modifican su significado. Ejemplo, automóvil, discontinuo, inmoral, hemisferio. La palabra prefijo está compuesta por dos partes, pre, que quiere decir antes, y fijo, que significa fijar. ¿Sí? Los prefijos se diferencian de los sufijos, que refieren justamente a aquellos elementos gramaticales que se ponen al final de una palabra y que también modifican su significado. Es lo contrario, el sufijo se sitúa después del lexema. Y el prefijo se ubica antes, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos para comprender mejor, ejemplos de prefijos. Aquí vamos a encontrar algunos ejemplos que existen en la lengua castellana. Vi indica que algo, o sea, dos veces o dos. Por ejemplo, bicicleta, binario, bidireccional, ¿sí? Mire aquí, ahí borremos esta palabrita. Mire aquí, el prefijo vi, ¿sí? El prefijo vi se ubica, se sitúa al principio, ¿sí? Al principio se forma una palabra, ¿ya? En cambio, no olvide que el sufijo se situaba después del lexema o raíz, ¿ya? Otro ejemplo, an, coma, a. Este es otro prefijo. Se señala la negación o privación de algo. Por ejemplo, anomalía.
analfabeto, acéfalo, amorfo, ¿ya? Anti señala contrariedad u oposición. Por ejemplo, antinomia, antisemita, anticlerical, antídoto, antípodas. De, di, des, dis. No son los prefijos con los cuales podemos formar palabras. Indican alejamiento e inversión de un significado en exceso, de negar, privación. Discontinuo, discordia, decrecimiento, de creer, dislocar. Señala la mitad de algo, hemistiquio, hemisferio, hemiciclo. Tele, denota distancia o lejanía, teledirigido, teleférico. Intra, intro, indica que es hacia adentro o en el interior de algo. Introvertido, intramuros, intromisión, introducción. Sin, indica falta de privación de algo, también similitud o unión. Ejemplo, sinónimo, sin sabor, simbosis, sinapsis. Co, señala participación o unión. Coautor, cooperar, covalente, coadyuvante. Sí, estos son los ejemplos de los prefijos que se colocan delante de una palabra y que modifican su significado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer a continuación un taller muy facilito. Solamente me faltaba el prefijo para que usted termine ese organizador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora acá está un taller en la cual con una palabra primitiva vamos a formar palabras derivadas. Este momento, por favor, tiene que tomar nota para realizar este taller que usted lo va a cargar a la plataforma de Educai y en el Drive, en su portafolio. ¿Listo? A ver, vamos. Si lo hace a computadora, ya lo sabe, con el encabezado, el logotipo de la institución, nombre, curso, fecha, la fecha de hoy, 4 de enero del 2021, y realizamos este taller. Este taller es muy sencillo, es muy práctico de hacerlo y vamos formando familia de palabras. Acá tengo la palabra primitiva que es sol, ¿sí? Lexema o raíz, y quiero formar palabras con las palabras derivadas. Ejemplo, acá está sol, soleado. Otra palabra derivada de sol. Estudiantes, ayúdenme, les toca ayudarme, por favor. Sólido, Lisa. Sólido. ¿Y otra? Son muy fáciles, usted conoce. Ayúdeme, por favor, tiene como 7, 8 ejemplos de realizar este momento que lo vamos a hacer. Ya lo dijo su compañero, otra, o si no voy a nombrar por lista. Solar. Ya, solar. Ahí se terminó con la palabra primitiva sol. ¿Sí? La siguiente, niño. Niño, ¿cuál podemos hacer? Niñez. Niñez. Niñero. Bueno, niñera. ¿Niñera dijo? Sí. Ya. ¿Otra? ¿Otra? Añiñado. Añiñado. ¿Qué hay ahí? ¿Un sufijo o un prefijo? Un prefijo. Correcto, un prefijo con la con el prefijo a, añiñado. ¿Sí? Muy bien, vamos acá. Leche. Lechera. Correcto, otra, rapidito. Lechoso. Lechoso, y en la otra, las palabras son fáciles.
Rapidito. Falta una. Estudiantes. Tercero bachillerato, por favor. Falta una. ¿No? A ver, ayúdame, Daniela Crespo, por favor. Lechero. Ya, Mar. Gracias, niña. Con Mar. Marino. Ya, Marea. Correcto. Marea. ¿Y el Marea. Último? Mareado. Mareado o marinero. Caballo. Cabalgar. Bueno, otro. Caballería. Ya, el otro. Caballeroso. Caballeroso. Ya, sal. Salario. Ya, otro. No, pero tomando la palabra primitiva, salado, salero, otro. Salubrio. Salir. Bueno, leña. Leña. Leñador. Correcto. Otra. Leñero. Leñero. Bueno, otra. Otra. A ver, ayúdame. John. John Díaz. ¿Con leña? Sí. ¿Qué dijeron, leñador? No, no escuché. Ya, leñador. Correcto. Leñasco. Ese es otro. Ya. Bueno, estas son las palabras, ya lo hemos hecho este momento, en la cual usted con una palabra primitiva formaba familias y palabra con palabras derivadas. ¿Sí? ¿Estamos listos? Este taller está terminado. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Está fácil? Gracias, estudiantes, por estar en mi clase.